¿Cómo están todos? Tema nuevo. ¿Llegar o no llegar al failure o a esa última repetición es necesario? ¿Qué obtienes si no llegas a esa última repetición? Si te esfuerzas de más, ¿qué pasa? Vamos a responderlo. El failure. ¿Qué es el failure? Es cuando tienes en una serie, tienes de 8 a 12 repeticiones, que es lo ideal, ¿verdad? Pero en esa primera serie, cuando llegas al gimnasio, obviamente vas a hacer más de 12 repeticiones. Siempre terminas haciendo 15, 16, hasta 20, vaya. Aquí es cuando se cometen los principales errores. ¿Por qué? Uno, porque es básico que cumplas con las series. O sea, no de que voy a hacer 15 o hasta 20 en la primera serie. Si estás haciendo de 15 a 20 repeticiones ya, debes de subir de peso. O sea, no estancarte en ese peso. Debes de subirlo y llegar, o sea, completar de 8 a 12. Si, por ejemplo, a la novena repetición, tus músculos ya empiezan a fatigarse, vaya, empiezas con la clásica temblorina, es tiempo de que ahí sueltes las mancuernas, sueltes el aparato, lo que estés usando, lo sueltes. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Lo que yo he observado es que tienes una mejor recuperación muscular, vaya, que por ejemplo, si entrenas el lunes, el miércoles ya estás bien, o sea, sí sientes todavía los músculos trabajados, pero no fatigados, vaya, no sientes ese dolor excesivo cuando normalmente sobrepasas las 12 repeticiones o llegas a la 12ava y vaya, dejas la pinche arma ahí. Entonces, ese es el principal pro, el número uno, no llegas tan fatigado y haces más repeticiones o te exiges más en tu siguiente trabajo, ya sea pierna, ya sea pecho, etc. Entonces, y al otro día, que después de que realizaste tus ejercicios, te sientes muy bien, vaya, o sea, al otro día no estás así con ese modo robot después de ir al gimnasio del día que dejas de descansar. No lo sientes. Entonces, es un mito lo de llegar al failure o lo de llegar hasta romper tu última repetición. Es un mito. Yo lo hice muchos años y la verdad se obtienen mejores resultados si tienes una marca de 8 a 12 repeticiones, y si te detienes en la novena o en la décima y descansas y después le sigues con las otras series, vas a tener mejores resultados. La verdad, yo he podido descansar mejor los músculos, y la verdad, el failure es un mito. O sea, llegar al failure es un mito, señores. Un pinche mito. Entonces, no lleguen al failure. Mejor a la novena soltar el peso. No hay ningún problema. O sea, y créeme, date un mes con ese modo y ya me diste los resultados. No se les olvide.